nacionales, miembro de la Comisión de Política Interior. El día de hoy en la Comisión de Política Interior estamos llevando a cabo dos puntos muy importantes. El primero de ellos es el recibimiento para posterior certificación de la plenaria de la Asamblea Nacional de la lista definitiva al día de hoy de los presos políticos en Venezuela presentado por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Presos Políticos en Venezuela, cuyos números son muy alarmantes. Ellos nos hablan de que hay 192 personas de la sociedad civil venezolana presos políticos, 154 militares, 12 estudiantes, 16 políticos, 13 policías, 13 personas en delicado estado de salud, 2 menores de edad con boleta de excarcelación, 154 detenciones arbitrarias de militares y 19.000 mujeres. Este informe, el mismo día de hoy, será remitido por parte de esta comisión a la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la ONU, quien ha llevado a cabo un expediente de la mano de esta comisión de todo el tema de la violación de derechos humanos, igualmente para temas de los organismos internacionales y para seguir documentando el expediente que estamos llevando desde la Asamblea Nacional, particularmente desde esta Comisión de Política Interior. Vamos a recibir a unos 15 familiares de presos políticos luego del proceso de excarcelación que se diera en los últimos días para verificar el estado de salud, el proceso judicial y el estatus en el que se encuentran sus familiares. Desde esta Asamblea